el misterioso caso de Andrew Dawson desapareció después de grabar a un gigante en Canadá. Andrew Dawson era un TikToker canadiense que compartía videos de su vida diaria a través de redes sociales, hasta que un día su vida cambió drásticamente. Después de grabar un video de un gigante en Canadá, el video lo compartió en TikTok. Lo que parecía un video divertido y misterioso en TikTok terminó por convertirse en una situación de acoso para el joven por parte de unos hombres desconocidos. Esta situación hizo que desapareciera y su casa se convertiría en un gran misterio. Todo comenzó un 9 de abril del 2022 ese día. Andrew Dawson, ese día, subió un video en redes sociales donde encima de una montaña muestra a una figura inusual en Alberta, Canadá. Se podía ver una figura de alguien gigante, pues su tamaño no era de alguien en promedio, es decir, de una persona normal. Las imágenes fueron captadas por Andrew Dawson mientras iba manejando en una carretera junto a un amigo. Él decidió compartir todo en las redes sociales. El video se empezó a hacer viral en las redes sociales. Andrew Dawson decidió investigar más al respecto y compartir sus avances de la investigación de todo lo que iba encontrando en su cuenta de TikTok. Días después del descubrimiento del gigante, el 11 y 12 de abril de 2022, Andrew Dawson salió a investigar para encontrar las respuestas a lo que había visto en aquella montaña. Por eso él regresó al lugar e intentó grabar nuevas imágenes del gigante. Pero entonces todo se descontroló. Andrew subió un video asegurando que un agente de la CIA le pidió abandonar el lugar ya que estaba en una zona restringida, cosa que Andrew no entendía, dado que se trataba de un lugar público. El día 13 de abril Andrew publicó otro video informando los avances de la investigación del gigante en la montaña. El primer video que subió ese día lo compartió con sus seguidores a las 5:30 de la mañana. Él dijo que iría a un lugar desde el cual podía ver lo alto de la montaña. Más tarde, sorprendió a sus seguidores porque publicó un video haciendo una gran revelación que había captado ovnis exactamente en el lugar donde había visto al gigante. Andrew en el video mostró las pruebas. Decía sentirse confundido. Se preguntó qué podrían ser los objetos. Y si recordamos, los ovnis son objetos voladores no identificados. Después, el 13 de abril, compartió otro video mucho más perturbador en el cual mostraba a dos helicópteros llevándose al gigante. En el video se puede ver cómo capta a los dos helicópteros llevándose al gigante, y es que se puede ver cómo una de ellos cuelga algo de grandes dimensiones, lo cual era parecido a lo que había captado sobre la montaña días después. Pero esto hizo llamar más su atención de Andrew el 14 de abril del 2022. Andrew salió por la noche, intentó averiguar qué estaba pasando en la zona de la montaña, pero cuando intentó hacerlo descubrió que el camino estaba bloqueado por un auto y un hombre desconocido. En el video se ve a Andrew manejando, pero mientras avanza hay un auto en medio del camino y luego un hombre sale de la oscuridad y le pide que se detenga. De inmediato Andrew oculta su teléfono, pero lo deja grabando. En el audio, se escucha como el hombre desconocido le pide dar la vuelta y que se fuera de ahí. El 16 de abril del 2022 Andrew compartió algo muy extraño. La vida del joven cambiaría para siempre, pues se percató de que era vigilado por gente extraña que estaban afuera de su casa. En el video, se puede ver cómo se asoman por la ventana y ve a un auto estacionado justo afuera, pero cuando intenta enfrentarse al conductor del auto, este lo prende y pone en marcha el motor y acelera para alejarse del lugar. A partir de lo que estaba pasando, usuarios de redes sociales comenzaron a decir que ese auto era el mismo que le había negado el paso días atrás. Después de ese video, Andrew ya no subió nada de videos en sus redes sociales. Esto fue hasta el 6 de mayo del 2022. Para sorpresa de todos, dio un mensaje que nadie esperaba. En primer lugar, aclaró que no estaba muerto y que simplemente había estado ocupado y por eso no había subido videos. Posteriormente pidió una disculpa, diciendo que todo el tema del gigante había sido falso, un montaje, diciendo así que el gigante no había existido y toda la conspiración detrás de él había sido un engaño, una mentira. Pero el video desató aún más preocupaciones. Los usuarios empezaron a decir que se le veía incómodo y realmente asustado. Incluso se dieron cuenta de algo. Cuando él habla no deja de voltear hacia un mismo lado y todo el tiempo tiene las manos guardadas en los bolsillos de su pantalón.
10 días después, exactamente 16 de mayo del 2022, Andrew volvió a sorprender a todos. Subió un video en el cual se podía leer: "Mucho ha pasado y no puedo ser forzado a guardar silencio". Ahí dio una fuerte aclaración y él dijo que si no lo vuelven a ver, esperaba que los videos se quedaran como prueba. El 17 de mayo de 2022, Andrew subiría su último video. En él se puede ver una construcción en la cima de la montaña en la que se había grabado el gigante. Andrew aseguró que dicha construcción no estaba ahí el día anterior en la montaña y que todo era realmente impactante. Como te había dicho, Andrew desapareció por completo de las redes sociales y nunca más volvería a publicar un video. Todo fue más impactante cuando el 1 de julio del 2022 un periódico llamado Campbell River Mirror, un supuesto medio de noticias en la localidad en donde vivía Andrew, publicó supuestamente un obituario de Andrew, de 34 años de edad, que había perdido la vida. Pero la historia no termina ahí. Apareció un video de una mujer que supuestamente era su ex esposa, quien decidió hablar y contar la verdad de la historia, asegurando que su ex esposo había fallecido y que vivir el duelo era realmente horrible y difícil. Andrew había muerto porque él quiso. Sobre esto dijo: "La causa de su muerte no tiene que ver con los videos que subió a TikTok, ni siquiera sé cómo estoy hablando de esto, pero quería que lo supieran". Andrew sufrió muchos años de depresión, y yo no sé por qué él creyó que esa era su única forma de salir de este mundo. Tenía muchas cosas hermosas sucediendo en su vida y simplemente tuvo que terminar de esa forma. Hasta ahí parece que fue un montaje de Andrew. Supuestamente ella dijo algo más de los videos que había grabado Andrew del auto y el hombre desconocido. Eran falsos, pero todos los demás habían sido reales. La cuenta de Andy sigue pública, pero desde ese último video ya no ha publicado nada. Algunos piensan que todo lo que dijo es una mentira y que solo quería llamar la atención. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que sea real o solo fue una mentira? Déjame tu comentario. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con un amigo.